Bueno, yo le recuerdo a don Tacho que él no es parte del ayuntamiento. La autoridad municipal es el ayuntamiento. El ayuntamiento está conformado por 14 regidores, el síndico y el presidente. Él sí no puede ser el presidente, bueno, a menos que se lo propongan en su tiempo. Él va a estar 15 días dirigiendo la administración, no el ayuntamiento. Y el ayuntamiento es el que propone una terna en caso de que Gilberto, como suplente, decline. Pero el ayuntamiento lo va a proponer. Bueno, pues como ya se mencionó antes, eso es una decisión que no tomará don Tacho. Yo creo que por ahí se vuelven locos y luego de repente cuando agarran el huesito, piensan que pueden llegar a hacer y deshacer. De hecho, aquí se ha referido que no puede tomar él el cargo, ya a menos de que se designara una terna, pero pues una terna tendría que ser propuesta directamente por los regidores. Pues como lo dijeron antes mis compañeros, él no es quien para decidir si él toma cargo o no. Yo pienso que sí, él debe de asumir su responsabilidad, porque desde el momento que aceptó como suplente del presidente, él tiene que asumir esa responsabilidad. Tampoco tiene que decir él que lo va a dejar a lo que diga su partido, porque su partido pues con anterioridad también él lo puso. Mira, pues yo creo que estoy con mis compañeros, el secretario no tiene por qué él opinar. Él es, a su cargo va a durar 15 días, lo que es más o menos, pero aquí primero se tiene que ver con los regidores. Y yo creo que Gilberto Débora, si es el suplente, pues que asume su responsabilidad y sea el presidente, que no le tenga miedo ni a su partido, que se faje y que sea el presidente él.